No sé qué, otra cara. ¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y nuevamente acá estamos para terminar lo que no pudimos terminar el otro día. Y es hablar de la chica de acero. Vamos a seguir con los podcasts, con los debates del Arrowverse. De CWverse, como le dicen algunos. Para mí siempre va a ser Arrowverse. Vamos a hablar, sí, CWverse. Después, bueno, vamos a hablar ahora de la chica de acero que ha regresado con su sexta y última temporada, así que vamos a ver cómo ha sido este primer episodio del regreso de Melissa Benoist, el regreso de la querida Alex Danvers, de también John Cryer y de muchos más, y una historia que estuvo bastante apresurada, al menos para mí en algunas partes. Se notó mucho que regrabaron cosas, se notó mucho. Pero bueno, vamos a hablar de justamente qué ha sido este primer episodio de la sexta y última temporada de Supergirl titulado Rebirth. Y como siempre estoy acá con el amigo Jesús. ¿Cómo te va, Jesús? Y ya te voy preguntando, ¿te gustó o no te gustó este regreso de Kara? Pues bueno, lo primero, encantado de volver a estar aquí una vez más. Y la verdad es que no me ha decepcionado, o sea, tampoco es que yo me esperaba mucho, o sea, mis estándares, o Ahí sea, lo está, tengo. tima. Tampoco esperaba mucho. O sea, no me ha decepcionado ni nada, o sea, sí que he notado muchos apresurados, muchas exigencias, por ejemplo, cómo derrotan a Gamine o Gamanae, o sea, nunca he sabido Sí, cómo se pronuncia. Gemanae, algo así. Sí, algo así. Sí que me ha parecido muy apresurado, o sea, lo noté muy apresurado. Y lo de A Lex mí me dieron en Luthor, 2 segundos. sí, literal, o sea, es. Y después Mal. lo de Es Lex como Luthor. que, che, Lex tiene que es el villano al final. Ah, bueno, pues nos quedó lo de Leviatán. No te puedo creer, nos quedó lo de Leviatán. Mátala, 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 mátala. En dos Sí, así, o segundos. sea. ¡La matan en 2 segundos! Y encima no tires. Ah. Sé que es una serie de superhéroes de tipos y minas con spandex y capa y que efectos especiales y bla, bla, bla. La escena no tiene sentido. La escena no tiene sentido. Por el tema de que está la mala acá y acá está enfrente Kara. ¿Eh? Y está todo el aparataje atrás de la mala. Sí, la Acá tubería. aparece. Creo que era Dreamer la que aparece. Creo que sí. O O Alex. No, Alex. Alex, que cuando le Aparece tira al Alex. este, ¿no? Sí. Aparece Alex en la puerta y le tira el coso. ¿Sí? Sí, Y la pero. mina, la mala, Menager, esa, no me acuerdo el nombre, que estaba acá, aparece ahora acá. No me había fijado en eso, la verdad. Pero Aparece ahí y sí, o sea, pasa sí que el me había dispositivo parecido por la enfrente recordar. de la cara y no la agarra. Sí que me parece como que No esto tiene sentido. aparecía de detrás, sí, o sea, como que de repente estaba delante y como que de repente estaba en la Está otra punta. frente a cara y de la nada está detrás de cara y detrás de la máquina. Sí, eso sí, eso sí. Ahí quedó re mal editado eso. No se dieron cuenta, no sé qué onda, pero quedó Bueno, re mal. recordemos cuando aparece el traje de Alex en la temporada anterior. Eso Bueno, fue. eso. Eso fue. Eso fue así. ¡Ostras! Decime si vos no te quedaste mirando esa escena como. Acá hay algo mal, pero no sé qué es. No, yo sí que sabía lo que era. O El sea, en el fondo sentido de que es. hay algo que está mal. Está muy No, 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 mal. no, no. Es en plan de cómo que yo pensé, pero si el fondo es el de la cara, es la casa de Alex, no es el de la casa de Kara. Y Claro, además, la y forma en la que además está la toma. rodada. La toma era malísima. Y eso es también como. O sea, se Era. nota que lo hicieron así como en plan Es como para más o ponele, menos en CGI. yo ahora estoy centrado y me presentan así. Este es mi nuevo traje. Sí, Claro, encima se no te notaba vas mucho a el ver. CGI, digamos. O sea, que se notaba raro. O sea, muy CGI malo, digamos. Sí. Bueno, y hablando de CGI malos, esta no me la vas a poder defender porque es indefendible. Y es ese John Cryer en CGI en la pelea en la Fortaleza de la Soledad. Todo el CGI en Es este episodio ha sido. indefendible. Todo el CGI en este episodio ha sido muy regulero tirando a malos, salvo algunas de edad. Por ejemplo, a mí la de. Por ejemplo, cuando aparece como Lex, como Antimonitor y Dreamer ahí volando. Sí. Bueno, se lo puede llegar a Bueno, pasar. bueno. La de los marcianos. Bueno, se lo Bueno. puede llegar a pasar. Aunque yo con los marcianos sigo diciendo, por favor,
no me metáis a John con Megan, yo lo siento mucho, pero yo desde que vi Young Justice soy fiel defensor de Megan como la fue sobrina. Raro eso. A mí no me gusta nada que sea interés amoroso. Yo desde que vi ya Young Justice soy fiel defensor de Megan, porque de hecho en Young Justice es de mis personajes favoritos. Me encanta. Es porque Megan y John tiene hacia ella una actitud que no es paternal, sino que es otra actitud, y ella también, o sea... Familiar, o sea, es familiar, es como si fueran familia casi, pero no llegaron como tanto como padre e hija. Acá más como lo que son. Es otro, tía y sobrina. Nivel. Es otro tía nivel. Sí, tía y sobrina, o sea, en plan de como que se cuidan. Claro, pero acá es otra cosa. Acá es como que tranquilamente van a... Sí, va a quedar raro, porque históricamente, tanto en los cómics, en series animadas, películas y demás... Son tío y sobrina. Sí. Entonces va a quedar medio raro. Yo que, por ejemplo, yo cuando vi Supergirl la primera vez, no me molestó porque no vi eso. Años después, o a los pocos años, vi Young Justice, me enteré de estrellas en plan de... Ay, mi madre, por Dios, qué cagada hicieron. Hasta mismo... No sé si la misma edad, pero tampoco es que están tan alejados de edad los dos. Al menos lo que aparentan físicamente. ¿Dices en Supergirl o en lo de...? En Supergirl. Ah, sí, que encuentran más o menos la misma edad. Sí, y capaz que de última David Harwood le debe llevar un par de añitos más, pero tampoco ayuda ese tema de bueno, hubiesen elegido una actriz de la edad de Nicole Maynes, de Dreamer. Que ahí sí haría la diferencia de que, no, este es un tipo muy mayor como una piba. Es como algo así como Joe y Cecil, yo creo. Que Joe es un poquito más... Más mayor, pero y Cecil, aunque también creo que a lo mejor esta actriz se cuida mucho y a lo mejor esa actriz es que tiene muchos años y después mira por ejemplo a la tía nueva de Spider-Man, la ¿cómo se llamaba? Que parece que muchos decían que era muy joven, ves tú eso y tiene 50 tacos o 50. Pero bueno, o sea, y mismo ya que sacamos el tema de los marcianos, no tuvo sentido todo el drama que le puso John Jones antes de la misión. No tuvo sentido porque... Es que tengo miedo de que ella... Porque Alex, ella va a ver todos mis sentimientos y todas las cosas malas que he hecho y todos mis pero miedos. Pero ya lo ha hecho, pero familia, ya lo ha hecho. Y mi esposa y mis hijas y me va a conocer. Y al final duró 2 segundos esa escena. No, y al final es que después no se le da repercusión. No le dieron pelota a eso. ¡Claro! Y además... No sé, claro, que a lo mejor se vea esa repercusión en el próximo episodio. Pero es que técnicamente, como decís, ya lo sabe. Y además, pero... de onda, ¿cuánto tiempo más vamos a joder con John Jones y sus problemas de las cosas malas que hice en el pasado? Ya está quemadísimo ese tema. O sea, lo tuvimos casi toda una temporada entera porque él sentía que su padre se sacrificó por él. Y te acordás que toda esa temporada fue... Ay, bueno, John, sí, dale, o sea, no te sientas mal. ¿Fue la temporada pasada o la anterior? En la que él se hizo detective. Que se va del DEO. ¿Qué cosa? No, pero es que también creo que no se juntó eso también con lo de mal. Es que se juntó eso con lo de mal. Digo, es que me suena que también se juntó con lo de mal, o sea, lo de su hermano y demás, creo. Por la quinta. Sí, la quinta, entonces. Ha sido la quinta. Sí. Pero. Ya tuvimos todo ese problema existencial de John siendo. O sea, sufriendo. Por sus pasados, por esto, por otro. Cuando al final, de onda. No hizo nada malo, John. O sea, es como que. Él mismo se pinta como un villano cuando no es un villano. En el tema de su hermano él no tenía nada que ver, sino que fueron sus padres. Pero bueno, es de esas personas que a lo mejor se justifican, se machacan demasiado. Se victimizan demasiado y como digo, en este capítulo robaste como 10 minutos en el tema de explicar todo el plan, que de onda, yo cuando lo leía no lo entendía. Dije, bueno, este es el típico plan que lo explican como la mona y tenés que verlo para saber qué carajo es.
Yo no entendí nada cuando lo explicaron. Y yo creía que iban a mover los satélites. Yo también, no sé. Pero al final fue, bueno, son 6 satélites así, y en vez de ponernos uno en una punta del otro, nos ponemos uno a 2 metros del otro, nos ponemos en medio de los rayos, y hacemos un chakra o algo. Y a mí me pareció que estaban uno en una punta y el otro en la otra, creo. No, estaban pegados, estaban pegados. Yo creo que no, o sea, yo creo que estaban separados. Estaban, ponele, estaba John, un satélite, Megan. Estaban re cerca. Ah, pues yo recuerdo que era al revés. No. Yo lo digo porque pues, cuando hacen la vuelta esa en el eso, como parece como. Bueno, es que también como. El TG también es un poquito malito. No se sabe si es yo no me gano o qué es. Sí. Y que ahí mismo el traje no le estaría ayudando a David Harbour. Lo hace ver demasiado gordo con el traje puesto en algunas escenas. Yo también eso. No gordo, muy, más. Abultado. Abultado. Muy ancho, muy. Como que le queda muy. Sí, o sea, como que es una armadura. Claro, y encima hay que recordar que este traje es nuevo, el de John, que lo empezó a usar la temporada pasada. Sí, que ya se dijo que ya no iba a empezar tanto por CGI, que a lo mejor íbamos a verlo más. Y nos iban ahí por ese lado, y bueno, qué sé yo. Bueno, y sabemos que ya por las filtraciones lo vamos a seguir usando. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí eso para mí estuvo re de más en el capítulo. Porque al fin y al cabo no le diste importancia. Seguramente, como vos decís, capaz que después en algún que otro capítulo vamos a tener el típico en la sinopsis. John se lamenta por lo ocurrido en tal cosa. Y tendrá que charlar con Megan por esto. Y bueno, y eso en el capítulo se resuelve en 2 segundos. ¿Se sabe la sinopsis del episodio siguiente? ¿Del 2? Ya hay imágenes y todo. Pero ten en cuenta que, bueno, estamos grabando esto un domingo, así que salen 2 o 3 días. Entonces, ahí para mí eso estuvo de más. Lo que me gustó el tema de que, bueno, había un plan en el equipo. Dentro de todo el tema, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. Como que todo, un plan coherente, si querés, dentro de todo. Se sigue manteniendo el tema de las... creo que también lo dijimos en el podcast de Flash. Acá también tenés todas parejas ya armadas. Sí, esto, aquí tendríamos a Brainy y a Dreamer. Dreamer, Megan y John. Megan y John, eso. Alexi, tu mejor amiga. ¿Cómo, perdona? ¿Alexi? Alexi, tu mejor amiga. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, claro. Claro, tu mejor amiga. O sea, sí, Lina. El personaje que yo sé que vos amás. Bueno, vale, te referías a eso, sí. Te creo que te referías a que yo amo, que es Lina, pero si me dices a al que amo, que joder. Que hayan hecho lo que van a hacer, cuando me enteré, tú lo sabes, que dije, me cago en vuestra puta madre. O sea, lo único que no pedía, nadie lo pedía, el fandom lo decía en plan de que nadie lo haga, que nadie lo haga, que nadie lo haga, y Barry lo hacía en plan de me cago en vuestra puta madre. De igual manera era esperable. Para algo lo quitaron al hermano y para algo la trajeron a ella. Y se vio algo en los episodios de la temporada pasada, pero digo, no creo que sean capaces, ¿no? No tendrán los santos huevos de hacerlo. Y bueno, y yo me cago en su puta madre. De igual manera, lo más obvio era hacerlo después de Crisis al toque, al instante, por lo que pasa en Crisis. Estamos hablando de que Kelly Olsen va a ser la nueva guardián. Entonces, era obvio que el tema de que el escudo, sí, me lo dio mi hermano. Bueno, listo, entonces esto me hace entender que en estos capítulos vos ya vas a aparecer como guardián. No le dieron pelota, se olvidaron de ese momento. Ni bola. Tal vez a lo mejor era originalmente por lo de que Alex también se vuelve Sentinel, que no sé cómo es la traducción. Porque aquí supuestamente Centinela, aquí para los que no sepan, aquí a Overwatch, a Felicity se le llamó Centinela. Yo no sé cómo coño lo van a traducir aquí Centinela en España, dos. Alex Sentinela 2. ¿Perdona? Sentinela 2. No sé. pero... Y al mismo tiempo, ¿Kelly no sabía que Kara es Supergirl? Yo pensaba que sí, cuando le dije... también. Pero Kelly no lo sabía ya. Yo pensaba que lo sabía. En este capítulo nos dicen, nos plantean la trama también de robando 5 o 6 minutos de capítulo para... Alex, le tenés que decir a Kelly que Kara es Supergirl.
Ay, sí, le tengo que decir, sí, es lo mejor, amiga, sí. Lo tengo que decir. Para, si ella es guardián, ¿cómo carajo no va a saber todo el otro? Si sabe que su hermana es la... es una vigilante ahora, ¿cómo carajo no va a saber? Sí lo sabe que yo sé. Tiene el hermano que es el mejor amigo, el, bueno, el teórico mejor amigo de Superman. Me estás jodiendo. Creo que también podemos hablar. Y tampoco tiene sentido el tema de que, bueno, en la crisis se olvidó. No, porque John a todos sus conocidos les devolvió la memoria. Entonces, teóricamente, a Kelly también le tendría que haber devuelto los recuerdos. Que ya que estás hablando de que antes has mencionado a Guardián y al mejor amigo de Superman, pues sí, eso habrá luego de que supuestamente ahora muchos dicen lo de que decíamos nosotros desde el primer podcast de que son dos tierras. Anótenos este poroto, este porotito es nuestro. Esto lo dijimos acá. Es que lo dijimos nosotros, desde el primer tiempo. Acordate, yo te lo planteé desde el principio y también en mis reviews. Esto, sí. O es otra tierra o es 30 años después o 30 años antes. Es así. Tierra. Es que... si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. ¿Andás a ver por qué lo hicieron? También ahí eso estaría interesante saber por qué lo hicieron, por qué tomaron esa decisión en artística. Me imagino que será porque quieren crear un tipo como Stargirl y demás. En plan, cada serie un poquito individualizada. Claro. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con el Superman primo de Supergirl? Coño, es verdad. ¿Qué pasó con ese Superman? Porque ese sigue existiendo, después de Crisis estuvo. Sí, supuestamente es otra tierra que está haciendo él. ¿Cómo ¿será el Superman con el traje viejo? No, y también un poquito debería tener sentido que si Kara ahora, que está en la zona fantasma, él podría hacer... A lo mejor ya... Yo me conformo en plan con una llamada en plan de... Ah, no, pues Clark está ocupado con sus cosas. Ya con eso me vale. Está cambiando pañales. Me vale. Claro. Pero, está bien. Vamos a tomarlo así. Supergirl, Tierra Prime. Superman and Lois, Tierra 3, ponele. Porque Tierra 2 es Stargirl. Vamos a ponerle Tierra. ¿O te imaginas que está enterrado con Stargirl? ¡Sí! A ver, vamos a ver ya a John Wesley Shipp como Flash en Stargirl. No me extraña ya nada. Jay Garrick de Tierra 2. Sí. Que es originalmente él es el Jay Garrick de Tierra 2. Sí. Hay que recordar. Él era de Jay Garrick de Tierra 3 en realidad, no era el, antes de pre-crisis. Era el de Tierra 3. No, el de Tierra 2. No, el de Tierra 2. Espera, sí, porque Zoom le robó la identidad, acordate. Joder, es que... ¿Y quién era el de Tierra 3? ¿No había uno de Tierra 3? ¿O me estoy liando? No, pues... Después de pasaron a Tierra 3 porque acordate que Tierra 2 se destruyó. Ah, vale. Así que fue cuando está... cuando me creo que está él y su mujer, la que... Que es Nora. Claro. Era en Tierra 3, ¿no? Claro. Sí, que yo creo que es en ese episodio cuando aparece Mark Hamill como Trickster, creo que era. Claro. Es que creo que estaba en Tierra 3, por eso es que... Era porque Barry... Fue pre-crisis. Sí, creo que era porque... Creo que decían porque que Barry estaba 2 ya tenía a Jesse. Y quería ver cómo detener justamente la crisis y fue a buscar a Jay para ver si le podía dar ayuda. Sí, yo creo que pasó, que si no me equivoco era que Jesse se quedó en Tierra 2 y como que se fue a Tierra 3, yo creo. Claro. Creo que era así, no me acuerdo. Porque la Tierra 2 se había destruido a causa de Zoom. Ah, sí, es cierto. ¿Te acordás que Cisco tenía esas visiones y al final pasó esa visión de que se destruyó Tierra 2 y todos pasaron a Tierra 3? No, pero Tierra 2 se destruyó en Crisis, porque fue cuando Arrow... Técnicamente ya estaba destruida Tierra 2 desde la temporada 3 de Flash, desde el final de la temporada 3. Al menos habían puesto eso. Joder, nunca se aclaró. Le tengo que refrescar eso, porque es que no estoy seguro de si eso sí, era. Porque pasa que eso, tampoco nunca se dejó muy, muy en claro qué pasó. Con Tierra 2, es que me suena... O sea, Tierra 2 se destruyó con Arrow en el primer episodio, cuando Lorel vuelve a su tierra y ahí es cuando dice todo su tierra, Tierra 2, Tierra 2, porque la Black Canary que tenemos o teníamos en Arrow era la de Tierra 2. Y su tierra muere al final del primer episodio de Arrow. Te acordate de toda la temporada 3 de Flash iba por el lado de que hay que detener a Zoom porque va a destruir la temporada 2. Yo qué carajo. Sería 2. Temporada 3 es su hábitat.
La segunda, sí. Y bueno, que ahí aparece Harry, que aparece Jesse, etc. Y siempre la visión de Cisco fue de que justamente se iba a destruir, se iba a partir en mil pedazos la Tierra, que iba a desaparecer, Tierra 2. Y después llega el final de temporada y ocurre esa visión, pero después no se explica nada más. Uy, tengo que refrescar flash en eso, en ese aspecto. Sí, como te digo, nunca más se explicó eso. Es como que se dejó ahí, no se lo profundizó mucho. No sé. Tengo que mirarlo e investigar un poquito más porque ya no me acuerdo de eso. No sé, pero bueno. Pero por eso decía, bueno, pongamos que Superman y Lois Tierra 3, pero todavía está el Superman de Tierra Prime. Sí, ¿qué ha pasado? Que teóricamente también tiene dos hijos, por lo que vemos en el final de Crisis, por lo que le dice Lois. Es que yo creo que a lo mejor en un principio querían meterlo en Tierra Prime, pero a lo mejor yo no sé por qué Tom Holland decidió ponerlo en otra tierra. Quizá porque lo quería hacer centrarse en la historia de Superman nada más y no quería cruzarla. Sí, como Black Lightning, digamos, que estaba antes en otra tierra. No sé qué quisieron hacer ahí, realmente. Ojalá, no. Después seguramente lo van a contar. Van a decir. Sí, en algún momento tienen que contarlo. En algún momento lo van a tener que decir. Pero bueno, volviendo un poco a Coso, el episodio a mí, a ver, no es un episodio que cautive a gente que no ha visto la serie hasta el momento. Yo no lo sentí como un capítulo para que uno esté cambiando de canal o algo y ¡wow! ¡Qué pedazo de capítulo! No, por el tema, está demasiado enganchado con todo lo anterior. O sea, tenés que haberte visto todo lo anterior para entender este. Y en especial este capítulo, que sirvió como cierre. Después, mismo por los personajes. El capítulo tiene partes que quiere ser épicas. Y al toque ya tenés escenas que se te va lo épico. También momentos cómicos, que por ejemplo, yo creo que es discutible el momento del ex bailando. El ex bailando, yo nomás que gracioso lo noto raro. Pero sí que noto una esencia un poquito del ex chulesco. O sea, a mí este ex, sobre todo, me ha parecido un ex muy, más que calculador, más chulesco, digamos. Como que se tenía muy creído. Estaba sobrando toda la situación. Y ese no es Lex Luthor. Yo creo como que se. Y existe que siempre, y más este Lex Luthor. Este, el ex Luthor de John Cryer, que muchos catalogan como el mejor en formato live action. Bueno, pero ¿cuál es la característica de este Lex? Que él tiene este plan. ¿Le falla este plan? Este plan. Y tiene este otro. Y le falla este y tiene otro. Y le falla este y tiene otro. Y así. Este no, este era. Tengo este plan. Soy súper poderoso. No me van a ganar. Listo. También está el hecho de que es una cosa que tú y yo comentamos. Le sacan los poderes, pum, listo, chao, se acabó. También es una cosa que tú y yo comentamos mucho, y es que pensamos que John Cryer dijo que en un principio su personaje iba a morir, ya estaba grabado, eso. Y que después lo regrabaron para quitarle la muerte. Y tú y yo lo pensamos mucho, en plan de. Suponíamos que John Cryer, o sea, que Lex Luthor iba a ser el villano de la temporada, porque quién mejor que para última temporada de Supergirl que sea. Y digamos, porque tampoco, aunque no tengas a Superman, tampoco tenés Luthor, los villanos más importantes en Supergirl, porque Rain ya es buena. ¿Cuál era el tipo este? El soldado de la libertad, ¿cómo era que se llamaba? Uf, no me acuerdo. Ese también medio se redimió. Después tenés. Los de la primera temporada los mataste, que eran todos kryptonianos. Después tenías a la madre de Monel. Yo creo que eso es todo lo que también lo que me impactó fue el hecho de que lo derrotan, le pega a Lena un puñetazo, que a mí se me gustó ese momento de gracia. A mí me hizo gracia, lo siento. Sí. Me hizo gracia. Después le lleva a la cárcel. Y como que de repente le llega a Elina y porque sí le elimina la eso a Alex. Y es en plan de. Pues espera, ¿qué? ¿Así se va a acabar Lex? Después de no matarle, casi para eso haberle matado igualmente.
O sea, ¿qué planes tienes para él en un futuro? ¿Por qué no le has matado? ¿Por qué quisiste cambiar el guión? ¿Por qué quisiste cambiar su final? O eso para que me ponerle falta. Este final. Exactamente, eso es eso. Hecho, o sea, un final mejor. Una continuación mejor. Porque, a ver, no sé si vos opinás esto mismo. ¿No hubiese estado ocupado? ¿No hubiese estado bueno que Lex cuente a todo el mundo quién es Supergirl? ¿Y una última temporada con toda esa temática? Sí, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que ahora hablamos de eso, de que se nota mucho. Para hacer algo distinto y jugártela en la última temporada. Al menos creo yo. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, y es Melissa Benoist embarazada. Por ende han hecho que lo de, ¿cómo se llama? Que ella esté en la zona fantasma. O sea, bueno, se nota un huevo que la zona fantasma la han hecho porque bueno, es el plan de, vale, está embarazada. Salgo de la zona fantasma y está armado todo este tema de que todos saben quién soy. Me vale. Hubiese estado bueno, pero acá al mismo tiempo es, le borré los recuerdos de quién era, quién es Kara. Y es como, ¿le borraste eso solo? ¿Le borraste algo más? ¿Le borraste que vos lo mataste a él? O sea, lo importante es le dice que se lo borra tanto a él, a su madre y a todos los que los conocidos o los esos de Lex. Sí, eso. Que esto me hago un poco lo que tú decías el otro día que estuvimos hablando tú y yo, en plan de que vale, ahí hay un tiempecito, hay digamos, de un día o así. No puede Lex Luthor haber salido de la cárcel o tirar de sus contactitos. Porque entre que Megan y John se la llevan a la cárcel, que paréntesis, ¿por qué se lo llevan dos? Con uno solo basta, ¿ok? Entre eso y el momento que aparece Lina en la cárcel con Myriad, como mínimo pasa un día y lo vemos por el tema de que nos vamos a Catco y ya están imprimiendo el nuevo la nueva revista y la otra y Dreamer le dice a la dueña, que nunca me acuerdo el nombre, Andrea Rojas, le dice no, se ausentó porque está investigando algo, entonces te da la sensación de que ahí pasa un día. En todo ese tiempo Lex Luthor no pudo hablar con su abogado, con un juez, con un policía, con un reo de o su madre. Che, vos sabés que te quiero contar una cosa, Kara Danvers, la de la revista Catco, es Supergirl. O su madre, directamente. También te ha dicho, te conoces también que el plan de Lex, también, aparte del principio que me pareció muy forzado o muy rápido, ¿no es también que el plan de Lex también fue muy rápido? Como que todo pasa también en ese plan. ¡Duró dos segundos! Yo cuando pensé ese plan, digo, vale, pues será un plan que será durante toda la temporada, pero es en plan de todo eso en un episodio, o sea, pasan demasiadas cosas en un episodio. Yo mismo, antes de empezar a ver el capítulo, me guié por ejemplo, lo que fue Flash, que pasó por la misma situación. El tema de no poder terminar una historia, entonces la terminaron recién en el capítulo 3. Entonces dije, bueno, en Supergirl, capaz que la historia de Leviathan y de Lex la alargan hasta un capítulo 2, capítulo 3. No, todo lo cortaron en el 1, de entrada, y ya está. Y apresuraron las cosas. Yo creo que también, yo creo que más o menos lo que hicieron fue coger lo que ya tenían grabado, meter a Melissa Benoist en una fantasma y aprovechar eso. Porque ya tenían grabado, corte. O sea, aprovechar, o sea, digamos, terminar rápido esa historia, porque además Melissa, no como por ejemplo Grand Casting y demás, que no podía aparecer porque estaba de baja maternal, o sea, yo creo que la verdad, que esa última escena la ha grabado hace un par de semanas. Seguro. Yo creo que toda la fortaleza a lo mejor, o parte de la fortaleza. Para mí eso de la fortaleza, eso para mí ya estaba hecho. Para mí ya estaba todas esas partes, o sea, capaz que iba a tener poder. Capítulo 21 y 22, o algo por el estilo, lo rearmaron. Pero lo de la zona fantasma y alguna que otra escena, hay un par de escenas donde se la ve a Melissa sola, sin nadie. Cierto, cuando está, por ejemplo, en la parte de cuando está. Cuando están charlando en la base de operaciones. Su memoria. Hay un par de escenas donde está sola, sin nadie al lado. Cierto. Entonces, eso te da a entender de que hubo ahí mucho. Esto ya lo tenemos grabado desde hace 7 meses, 8 meses. Vamos a agregarle esto nuevo, Melissa. Bueno, Melissa, acá en este momento Alex estaba diciendo tal cosa. Bueno, vos decís esto. Sí. Yo creo que un chapo que le pusieron una ¿cómo se llama lo que tiene aquí? Una
lo que tiene aquí de los pelos, una... ¿Flequillo? Un flequillo, porque te das cuenta en el preview y en los crossovers, yo creo que ella el flequillo se la ha quitado. Claro. Y si ves el preview, parece que la zona fantasma está ya sin flequillo. O sea, sí, yo cuando vi el la zona fantasma, vos entras y hay un coafer, un peluquero y te saca el flequillo. Es que yo cuando vi el episodio, el primer episodio 2, vi a cara y es en plan de, joder, tiene una cara muy de primera temporada y segunda temporada. Sí. O sea, muy de primera y segunda, dijo. En plan de, ¿eh? La maternidad se nota mucho. O sea, mucho. ¿Qué cojones? ¿Por qué tiene cara de primera y segunda temporada? ¿Qué cojones? ¿Te parece más joven? La maternidad se nota mucho. Pero sí, se notó muchísimo el tema de que los recortes, el tema de, bueno, ahora sí puede grabar Melissa, ahora sí esto, ahora sí lo otro, porque qué sé yo. Y así todo, el capítulo es un capítulo, a ver, yo decía, la serie es este constante, ni baja ni sube. En algunos momentos baja, en algunos momentos sube, pero se mantiene así. Yo creo que para mí es primera, segunda temporada, tercera, cuarta, quinta. Porque para mí la mejor, la única es la tercera. Sí, y la tercera por rank, básicamente. Bueno, a lo mejor también te pongo ya mira, y algo de Manel. La segunda y la tercera te lo meto más también por ¿cómo dice? Por Emonel, coño, que no sale la palabra. Sobre él. Emonel. Pero por lo demás me parece muy lineal. Pero después la serie es esto. Es esto. Sí. Y hasta el momento que, por ejemplo, a mí me encanta la parte de Hija Roja, toda esa trama de Luthor, pero después también se mantiene así. O sea, a mí tampoco es que la parte de Hija Roja me pareció muy buena idea. Muy buena idea, en plan, pero mal hecha. O muy. Tardó bastante también. Tardó bastante. También acordate que apareció de Hija Roja en el primer capítulo de esa temporada y después recién la volvieron a retomar después del capítulo 12, 13. Es que encima yo creo que también el problema ahí fue la publicidad, porque al principio la publicidad yo creo que era mucho de que dijeron la próxima temporada vamos a tratar mucho sobre Hija Roja. Adaptar Hija Rojo y todas esas cosas. Y al final fue un par de capítulos nada más. Además, no sé si os sentiste, pero a partir de la cuarta temporada como que empezaron a ser un poquito más una serie crítica, digamos, en plan de, por ejemplo, en la serie de cuarta temporada critican el racismo y todo eso, y en la cuarta temporada quitan eso, política. O sea, tratan cosas muy... Yo creo que a partir de la cuarta temporada como que quisieron hacer una serie también... El periodismo amarillista, si querés, también. Sí, o sea, eso, pero... O sea, primera, segunda y tercera no lo siento tanto eso, pero a partir de la cuarta como siento mucho eso, sobre todo en la cuarta con el tema del racismo y todo eso, con la gente está de libertad y todo eso. Es que la serie medio que se ha agarrado para ese lado, básicamente. Sí. Un poco también como Black Lightning, digamos, porque Black Lightning también tira muchísimo, pero mucho, de problema con los negros, pero mucho. Así como Black Lightning es por todo lo afroamericano, Supergirl es por el girl power, por el derecho de los trans, por todas esas cosas. Entonces, se agarró por ese lado, ¿viste? Pero y ahí tiene su público. Un episodio crítica que me gustó muchísimo, pero muchísimo, y cada vez que lo pienso, más me gusta ese episodio de cuando Kara le dice a Dreamer su identidad y cuando ella de Cruz pues, en plan de que solo una mujer de la familia puede conseguir los poderes. Y es ella quien consigue los poderes. O sea, ese episodio a mí me encanta. O sea, me parece una crítica a eso. Aunque bueno, si estamos esa temporada, creo que era la temporada 4, eso. Y para mí, de la temporada 4, el mejor episodio es el de House of Hell, que solamente son Lex Luthor, o sea, John Grey y Melissa Benoist. Dos personajes para un episodio y lo clavan ese episodio. Claro. Pero, y bueno, y justamente ahora queda la duda de cuánto va a durar Kara en la zona fantasma. Mínimo 6. ¿Cuánto metraje vamos a ver de Melissa en la zona fantasma? O sea, de los 45 minutos promedio que dura un episodio, 41. ¿Cuántos minutos vamos a ver de Kara? Si nos vamos a centrar mucho... o sea, toda la responsabilidad va a recaer en todos los demás personajes. ¿Es así? Sí, que en parte se entiende por el tema de Matrix y eso, pero... Claro. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la cuarta temporada... Ten en cuenta una cosa. Eso. Melissa es como la que los guía. Siempre fue Kara el foco principal y el resto es como que son los amigos de Kara. Ahora no está Kara, entonces hay que ver cómo se desarrollan ellos
como personajes sin cara. No, no sé, se puede entender que la sustituta de cara, Alex, tu amiga. Sí. Que yo lo sigo diciendo. Ya lo dijo Oliver Queen, ponte la máscara. Wear a mask. Es que lo llevo diciendo desde que vi el traje, lo dijo. Es en plan, me falta una máscara, me falta una puñetera máscara. Y además, otra cosa. Oliver no usó máscara en la primera y parte de la segunda temporada. Pero era todo un traje oscuro, 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 oscuro. Con cosas acá sombreados negros. O sea, no se lo veía dentro de todo. Y la capucha le tapaba hasta acá, más o menos. La de Alex es un traje más llamativo, imposible, que lo ves a 5 cuadras de distancia. Bueno, tan llamativo tampoco. Los pintores de esta también son celestes, fluorescente. Tiene un mechón celeste. No sé por qué el mechón celeste. Por él. ¿Es verdad? No sé por qué. Pero creo que también tenía una capucha, así que bueno, te puedo pasar, pero no. Pero también la capucha celeste, la ves a 20 cuadras. Ese es el tema. O sea, la única persona que así super brinda, que no puede llevar máscara y que hemos visto, es Killer Frost. La única. Claro. Bueno, aunque mira lo que le pasa ahora por eso. Sí. Pero o bueno. Sea, wear a mask. Wear a mask. Bueno, hay que ver justamente todo el tema de eso. Hay que ver también cuánto tiempo van a estar con las lamentaciones de Brainy por todo lo ocurrido en la temporada pasada. Brainy y... Y Nia. Y Nia, eso, es que nunca me acuerdo del de Dreamer. Nia. Que yo de hecho cuando vi eso. Todo eso yo de hecho es que cuando vi que Brainy le daba el anillo a Nia, digo, joder, ahora a lo mejor se puede poner algo más chido, sus poderes y demás. Porque es que ella. O sea, los poderes casi ni los usó. El poder de volar. Que los usó en esa fantástica escena de lucha contra Lex Luthor. Oh, sí, a Snyder se le cayó. ¿Te das cuenta de que en realidad esa escena yo me digo que tengo un problema? Tiene un anillo de no, un anillo, tiene un anillo de kriptonita en una mano, pero a veces te dispara con dos. Y cuando está eso, solo tienen uno. Y es en plan de, ¿cómo coño se dispara con la otra? De hecho, cuando vi el tráiler, te lo dije, es en plan de, ¿cómo coño tiene ahora Lex Luthor el poder y dispara kriptonita de la mano? Yo sabía que era algún anillo. Tú me dijiste, tiene un anillo. Es como un metalito que le cubre los dedos. Tío, y ahí tiene un puñal. Y digo, vale, una mano, un vale. Pues no se lo tiene. Pero claro. Digo, vale, pues si lo lanzan en dos, tendrán los dos. Y es en plan de, no. Solo tienen uno y es en plan de. Y entonces, el otro mano, ¿cómo coño te disparas? Y al mismo tiempo, otra cosa. Cuando primero usa ese láser, es una pelotudez, pero suma. Es un buen dato crack, pero no lo ayuda, pero bueno. Cuando Lex usa por primera vez, después de obtener los poderes, viste que hace así. Y marca todo un láser con la S y qué sé yo. O sea, sí. Demostrando que es un rayo láser. O sea, tiene la forma de un rayo láser. Ahora, cuando se lo está pegando en el pecho a cara, no le hace un rasguño en todo el traje. Y se lo tira corte radiación. Coño, de verdad. Porque no es que se lo está tirando acá. Se lo está tirando acá. Le podría estar rasgando un poquito el coso. Y también un poquito, también se te das cuenta. Lo hace como una radiación y yo decía, para, eso es un rayo láser, no es una... Es un rayo láser de kriptonita. O sea, no queda claro si es un rayo láser tipo... Es que, o sea, tú dices que es un rayo láser, pero a lo mejor también es un rayo láser tipo lo que tiene a lo mejor Metalo. El pecho, que también era un rayo de kriptonita, digamos. O sea, no queda muy claro. Cuando es rayo láser conviene, cuando es radiación conviene. Bueno, y también el hecho de que también un poquito es en plan de que... Un poco también se sentía en lo de la el protocolo de Lina. Que un poco más y casi yo creo que cara se muere. Y también el hecho de que también veo a una cara muy. Muy, digamos, ¿cómo es la palabra? Muy. Rara también, pero más muy derrotista. Sí. Porque muy derrotista, cara. En medio de la batalla. Grabados por su muerte es como medio. Medio raro. O sea, ¿Por qué eres tan deprimente? O sea, ¿con qué vas a morir? ¿Por qué piensas eso? O sea, ¿por qué eres tan deprimente? En otras temporadas has visto que luchas de verdad. Eres muy el S. O sea, se nota mucho que este capítulo quisieron tanto. O sea, yo creo que este capítulo que pasó fue que a lo mejor quisieron a lo mejor poder querer hacer lo de que pasó con Flash, por ejemplo, de varios episodios. Pero ¿qué pasa? Melissa no puede. Tenemos que seguir grabando. Cogemos escenas ya grabadas del episodio que ya tenemos grabado, como hicieron con Flash.
y te metemos allí rápidamente, todo así solucionado, en plan, solucionado todo, te metemos a Mesa Benoist en la zona fantasma y dale. Si te he visto, no me acuerdo. Pero sí, después, bueno, como digo, a ver, el episodio no fue malo, no fue malo, o sea, si vos me decís, ¿lo ponés en la categoría de malos? No. ¿Lo ponés en la categoría de buenos episodios? Espera, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Batwoman, primer episodio, o Supergirl? ¡Qué buena pregunta, men! O sea, porque sabemos todo el mundo que Batwoman lo que tuvo de malo fue esas exigencias de guión, también un poquito aquí. Sí, las dos cayeron en esos temas. Sí, exigencias de guión. Esos temas, mal. Unos más exagerados que otros. Para mí Batwoman estuvo un poco más exagerado que lo de Supergirl. Que después, que yo ahora cuando lo veo, ese episodio me cabrea por todo lo que ha pasado con el personaje. Pero después, el tema es que, como digo, de última, bueno, son cosas con el guión flojo de papeles, pero que no dejan de desentonar con lo que es en sí la serie de Supergirl. O sea, sí, no sé si siempre, pero casi siempre han pasado estas cosas en Supergirl. También yo decía en mi reseña, después de ver el episodio, Supergirl es una serie que habitualmente su CGI es flojo, históricamente su CGI es flojo, abusa mucho del tema de la cámara lenta para los golpes de cara, justamente porque no les da bien el CGI. Entonces también el tema del antimonitor Luthor o esa pelea en la fortaleza, que es un desastre, y decir que dura menos de un minuto, porque si duraba más es un desastre. Pero ese CGI que maneja Supergirl, ese que tiene que después ves a Superman y Lois, misma temática y mejor CGI. Y sí. Y tampoco es que lo usan más que coso que Supergirl, porque en Supergirl lo usaron dos o tres veces y esas dos o tres veces se ve mal. Ese es el tema. No sé por qué pasará, y no creo que ya lo cambien para esto, para una última temporada. O sea, también va por ahí. Así que por eso, como digo, el episodio correcto. No me voló la cabeza. Era lo que esperaba. No, y repito, no desentonó con lo que es la serie en sí, con lo que han sido las últimas 5 temporadas. No desentonó. Y no, se notó mucho el tema de que, bueno, desde el capítulo 2 tenemos que hacer otra historia. Sí o sí. Así que directamente hay que cerrar esto. Hay que matar a la que queda de Leviatán en 2 segundos. Hay que hacer que Lex haga esto, haga lo otro y listo. Ya está todo lo... Yo es que ya, o sea, es que no sé lo que van a hacer con Lex, porque es que... ¿Qué coño van a hacer? A mí una pregunta que me deja el episodio. Lex, lo demás me importa una mierda, sinceramente. Bueno, y un poquito que le va a pasar a Kara. Pero el resto me da igual, o sea, no quiero saber nada, solo quiero saber en plan de, vale, no me matas a Lex y pones esa historia, ¿por qué? Y encima con ese final. Como dato, fue el estreno menos visto en la historia de la serie. Ostras, ¿lo estás mirando ahora? Sí. Ostras. Hizo 0.73 y el estreno de la temporada anterior 1.26, o sea, casi menos de la mitad. Ostras. Bueno, aunque también hay que entender que más que por la serie, ahí es también, yo creo, más problema por la promoción de la serie. Que la promoción ha sido entre nula y ninguna. O sea, entre nula y nula. Del día a la noche nos enteramos de la serie. Yo creo que te dije en el Superman & Lois, en el podcast pasado. Sí. Yo ni me acordaba de cuando se acordaba, cuando tú me dijiste en plan de... ¿Es en marzo? ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Pero ya es en plan? ¿Pero esta fecha? Claro. Porque ya ni me acordaba. Claramente no estaba en los planes. Claramente esta serie se tendría que haber estrenado más tiempo después.
y se apuraron por lo que pasó con Superman y Lois. Y bueno. Vamos a ver. Qué sé yo. Pero aún así, como digo, no desentonó con lo que es la serie. No desentonó. O sea, si a vos te gusta Supergirl, este episodio te va a gustar. Si nunca te gustó Supergirl, no entiendo por qué la seguís mirando. Literal. O sea, si no te gusta Supergirl, ¿qué carajo haces viendo el capítulo 1 de la temporada 6? O sea... Aunque también hay muchos que solamente ven Supergirl por Lex Luthor. Ya han visto este episodio solamente por Lex Luthor y se han quedado a lo mejor muchos en plan de plop. Sí, total, puede pasar. Puede pasar. Y a todos eso les digo, vean las temporadas 4 y 5. Y ahí van a ver un buen Luthor. Un buen John Cryer haciendo de Luthor. En este no sé qué pasó. Le cambiaron lo que habían construido en dos temporadas, lo derrumbaron en un episodio y ahora no sabemos qué va a pasar con este Luthor. Porque no se sabe. Es lo que te digo, o sea, me parece un Luthor porque, repito, muy creído. ¿Qué es lo que borró Lina de su mente? Supuestamente, según dice ella, solamente la identidad de Kara. Ya está, que es súper conociendo a Lina, ¿le borró solo eso? Yo cuando lo vi dije, le va a matar otra vez, no me jodas, o le va a hacer algo, o le va a hacer algo más bestia. Yo cuando dije eso, en plan de, solamente ha hecho eso, no me lo creo. Para mí algo más sí hizo. ¿Lo habrá hecho bueno? Es que también está el hecho de que lo que te decíamos, ¿verdad? El plan de que el plan de Luthor todo el plan ha sido muy de un episodio y ya está, o sea, muy rápido, o sea, yo he sentido... Es como si hubiese sido muy apresurado todo. El enemigo de la semana. Es plan del enemigo de la semana. O sea, parece que está montando muy boom, boom, boom. Y como que todo sucede en un episodio. En plan, de todo lo que ha hecho en la temporada pasada, en plan de los satélites y demás, que yo creo que eso ni lo mencionan en la temporada pasada, que yo creo. Me pareció muy en todo plan. Todo lo que construyó, el tema de trabajar con Brainy, el tema de ser el dueño de la DEO, el tema de echar a. A Alex creo que la echa o después se va Alex, no me acuerdo. Bueno, es que ahora ya el Dio recuerda que está destruido, al menos las sucursales. Pero todo eso que él construyó, que fue un plan largo, largo, denso, que comió muchos capítulos, no importa acá. Ya también está el tema ese de el plan de amar a Alexi. Y sí, eso, plan, eso es como que... En plan de cómo coño te lo sacas todo en un episodio, lo explicas todo y lo solucionas rápido. Me quedé en plan de ¿what? Como que, o sea, Lex hizo todo un plan de casi un año entero para enamorar al Leviatán de él solo para que la gente lo ame. Y encima también es eso, o sea, me pareció muy... Es raro. Fue muy random. Lo sacaron muy... Capaz que tenían otras ideas mejores, pero capaz que les comía más tiempo o más episodios. No, yo creo que ahí el problema, me repito una vez más, es Melissa Benoist. Y sí. De que no querían, querían, digamos, seguir grabando la serie, pero ella no podía. Algún enfrentamiento más con ella, algo más de eso, y no podía. Pero no podía, o sea... Ya más o menos, por ejemplo, en la cuarta temporada sí que vimos que hubo episodios en los que ya no estuvo, pero pusieron ese traje armadura, que a mí personalmente me gusta. Pero... Sí, está bien el traje. Pero y sí que se nota que esos episodios son los que dos o tres que no estuvo Melissa Benoist porque estuvo creo que en Broadway en ese momento. Sí. O sea, sí que se nota que en ese momento ella no estaba y simplemente después le grabaron muy a lo Tony Stark, digamos, en eso. Pero el resto es eso, o sea... Es eso, o sea, la cosa no es lo mismo, a lo mejor uno, dos, tres episodios a lo mucho, que era en la cuarta temporada, que a lo mejor una baja maternal, que era a lo mejor, yo creo que va a estar así, unos seis episodios o así. Más o menos. Sí. O sea, te digo una cosa tipo Iris, te diría. Quizá. Te diría una cosa tipo Iris, seguramente. Quizá. Aparte, por las presentaciones ya se sabe que por episodio creo que era 13 o así, o 12, ya está fuera porque se ha visto con Josh Jones. Sí. Pero yo ya te digo que eso, o sea, yo me pienso algo muy a lo Iris. Muy a lo muy a lo mundo espejo. Probable. Y si ya lo tienen fresco justamente de Flash, cómo tratar ese tema, y lo van a repetir. Sí. Lo van a repetir. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, creo yo que ya hablamos bastante. Pensamos que íbamos a hablar dos minutos locos y estamos hace casi una hora hablando de este episodio. Pero bueno, tuvo sus cosas para desentrañar. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este segundo episodio, porque como decíamos y siempre les comentamos, Superman y Lois recién vuelven en mayo y toda esta semana vamos a tener Supergirl. Así que bueno, vamos, esperemos que no baje la calidad, al menos eso. Hoy en día yo al menos pido eso, que no baje la calidad de la serie, que de última se mantenga como está. Se mantuvo así siempre. Entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar en la última temporada? Pero bueno, ojalá que se mantenga así como está. Ya tiene su público ganado. Y repito, última temporada, no creo que se la jueguen tanto. Tienen el tema del embarazo en el medio, entonces tienen que apurar o modificar muchas cosas para que todo encaje y tener a su protagonista ahí. Sí, en plan de, como decimos, la zona fantasma, yo creo que... Me imagino a lo mejor zona fantasma en plan como lo que pasó con Hija Roja. No quiero ser mal agüero, pero es que... Quizá... Hay que ver. Pero se nota que lo han hecho por eso. Sí, total. Total. Y además otra cosa. ¿Quién es el que mejor conoce el proyector de la zona fantasma? Superman. Cierto. Y además de que también... Claro, tu primita está dentro de la zona fantasma. Ahora la arreglo el tema. No. También está que curiosamente... Está hecho a propósito. Como en plan de justamente no se sabe las coordenadas. Se está dañado el proyector y se han perdido las coordenadas. Anda, venga ya. Dale. Plan, eso, te acepto, o sea, vale, te lo acepto, pero ya sé por qué lo haces. Sí, o sea, tu plan está muy atado con alambres, pero bueno, dale. Lo acepto. Todo bien. Qué sé yo. Pero bueno, ojalá que al menos mantenga, que sea interesante. Al menos eso, que nos haga preguntar qué está pasando, si seguimos viendo las diferencias entre Superman and Lois y Supergirl por las tierras, por los lugares, para que se note más el tema de que les dijimos en el primero de todos los videos, son dos tierras diferentes, y así seguimos teniendo la razón. Y yo voy anticipando, si me dejas, yo voy anticipando que en el episodio en el que Kelly esté como guardián voy a tirar mucho hate, aviso. Pero mucho. ¿Me estás diciendo que me vas a regalar otro meme? No. No, otra vez no te lo hago. Es... That's what she said. No, pero bueno, como digo, ojalá que se mantenga la serie, ojalá que no haga esas cositas que ya sabemos que no nos van a gustar. Capaz que nosotros no somos el público para Supergirl, no tengo la idea, y somos sadomasoquistas y nos gusta golpearnos viendo la serie de Supergirl. No tengo idea. Pero bueno. O por cariño ya. Y sí, más por cariño que por otra cosa. Pero bueno, ojalá. Es la última temporada, hay que verla, ojalá vuelva Monel, ojalá tengamos un poquito de Win, ojalá. Ojalá que aparezca Jimmy también, porque Jimmy, aunque muchos lo odien al personaje, es quien le da el traje a Kara. O sea, es el puntapié de toda la historia. Es que para mí, los principales que tienen que aparecer son Jimmy, Monel, Win y Kat. Pero Kat, la buena. Kat tiene que aparecer sí o sí. Esos cuatro que son los de la primera temporada. Es que hasta aparecer, me vale... Sí. Clarissa Benoist en su puñetera casa con un fondo verde croma y apareciendo en la tele. Y Barry. Teniendo en cuenta que vimos Barry a Barry tiene que aparecer. Y a Melissa, o sea, a Barry y a Cara en el funeral de Oliver. Hostia. Tiene que aparecer. Además, ahora están a una ciudad de distancia. O sea, no es que tiene que ir corriendo. Están a una ciudad de distancia. Sí, aunque yo me voy a quedar siempre con el episodio de musical de Barry y Cara. Bueno. Pero por eso, Barry tiene que aparecer. Sí. No hay forma de que no aparezca Barry por ahí dando vueltas. No hay forma. Pero bueno, eso ya lo vamos a saber, y además esta temporada pinta para largo.
Todavía no está muy bien dicho cuántos episodios exactamente van a ser. Pero seguramente ya en poco tiempo lo vamos a saber concretamente. 22 seguramente, 22, 20, 23. Y sería duración hasta agosto, más o menos, por ahí, ponele. Con alguna que otra pausa. Es que también esa es otra, las pausas y todo eso que sabemos ahora ya cómo va a ser. No sabemos todo. Cuándo van a haber pausas, claro. Es un poco lo que dijimos con Flash y con Superman Lois, que antes era de septiembre, octubre a junio, julio, mayo, junio. Sí. Pero en cambio ahora ya no lo sabemos. Ahora no sabemos, está todo desordenado. De hecho, a lo mejor me que ni la propia de CW lo sepa. No, lo están armando tirando. Como pueden, lo están armando sobre la hora, olvídate. Que es muy entendible eso. Sí, olvídate. Pero bueno, qué sé yo. Creo yo que más o menos ya hablamos bastante de esta serie. Así que no sé si usted tiene alguna cosita más que decir, señor Otra Cara. Digo, señor Jesús. Cabronazo. No, nada. No, nada, yo creo que ya hemos hablado bastante. Claro. Y en este caso no hubo la necesidad de decir Otra Cara. Así que, pero nada. Ya veremos. Pero bueno. Hasta acá dejamos el debate a todos esos que se quedaron viendo. Muchas gracias, dejen su like si les gustó, como siempre. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para más contenido y seguir apoyando. Y desde este lado no decimos nada más que nos vemos en un próximo debate, y para que así nos caigan los tomatazos de enfrente y deciden por qué se meten con esa serie. Nos vamos a seguir metiendo con esa serie, así que bánquensela, porque nosotros también la estamos viendo. Así que bueno, nada más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video, gente. Adiós. Adiós.